Del Milan serán los encargados de darle el puntapié inicial a este vibrante partido. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento, un modelo que inicialmente se para como lo vemos en pantalla, con mucha capacidad de jugar por afuera. Atentos, porque estos son los 11 que van a cargar con la responsabilidad de un triunfo para River. Aquí puede haber una oportunidad. No puede controlar el balón. ¡Llévalo! ¡Le va a pegar! ¡Este es! ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Esos goles que quedan guardados en la retina de los hinchas. Lo que es seguir la jugada para un delantero. El arquero lo había hecho perfecto, pero la segunda ganó el delantero. Lleva la pelota a zona de peligro. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. A continuación, el conjunto rossonero a cobrar desde el córner. Suso ahora y le pega con un tubo. ¡Lo tenía para empatar! ¡No lo puedo creer, Marito! Es increíble, Fernando. Estaba solo delante del arquero. Era buena la intención, pero le cortan el balón. Bueno, Mario, ¿qué te puedo hablar yo de la historia de River si vos sos parte de ella? ¿Qué te puedo decir yo? ¿Qué te puedo decir? Yo soy una pequeña parte de esa historia. Jugué muy poquito, pero en el estadio de River sí que jugué mucho. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque en la contra. Y ahí termina la posibilidad de la contra. La pelota que vuelve a Donnarumma. Entra el jugador y quizá tenga una. Interceptando el pase. Queda claro, es Orsay. Clarísimo, fuera de juego, Mario. No había incluso posibilidad de llegar al arco. Ni posibilidad de protestar, porque realmente era calamitoso la cantidad de metros que estaba por delante del último defensa. Muy bueno el robo de la pelota. Enzo Pérez. Atento, que ahí nomás cae la pelota. Rechaza de puños el arquero. Se mete muy bien en la línea de paz. ¡Y le pega! ¡Pega en el palo! Ha llegado bien para cortar esa pelota. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? ¡Le pega la pelota! Será para la otra cuando siguen buscando el empate. ¡Qué cerquita el arco se fue esa pelota y otra oportunidad perdida! Suso. Muy buena devolución. ¡Puede llegar el empate! ¡Esa barrida pudo terminar en penal! Nada de salir jugando, que la reviente, que si la pierde regala gol. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Martínez. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Pérez. ¡Arquerazo, por favor! ¡Aplaudirlo nomás!
La pelota que se escapa y lo que se viene ahora es un córner para River. Suso. Rodríguez. Aquí puede haber una oportunidad. Gran intervención, oportuna intervención. Milton Casco. Martínez. Error que podría costarle caro al Milan en una pelota parada. Martínez. Llega cortando bien y recupera. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Pierde el control del balón. ¡Que siga!, dice el árbitro. Martínez. Transporta la pelota a zona de ataque. Se viene, ahí está, lo encontraron. Se viene el gol, atentos. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Qué bien que le pega, con cuánta calidad. Qué belleza le dan al fútbol esta clase de goles. Y con esto el marcador está 2-0. Rodríguez. Entra en zona de peligro. Se le escapa la pelota después de la entrada. Leo Poncio. Fácil recuperación del balón. Se van a jugar 120 segundos más en el partido. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Ha llegado bien a cargar para quedarse con el balón. Vámonos al entre. Arranca ya la segunda mitad. No haga sufrir a la gente, señor árbitro. Que suene el silbato. Lleva la pelota a zona de peligro. Se ha equivocado en el traslado. Martínez. Entra el jugador y quizá tenga una. Aleja momentáneamente el peligro con la entrada, pero se viene el córner, ojo. Buenaventura que mete el córner. No pueden sacarla. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Y así le pega la pelota. Ahí lo tienen, a sacarse el sombrero. Ovación para el arquero. Está y le pega. Este disparo va directo a Lofia. José Pantoso. ¡Epa! Esta es buena. Impresionante la defensa. Creo que nos adelantamos. Los contrarios ahora se llevan el balón. Van a apurar rápido el arquero. Pérez. Esa pelota regresa.
Este equipo que juega en su campo con serenidad a la espera de otra oportunidad. Si la clava, están a uno. ¡Ahí está! ¡Es un golazo! ¡Para enmarcarlo! ¡Formidable! Señores, sáquense el sombrero porque esto pocas veces lo vamos a ver, ¿eh? ¡Qué definición! Y es gol en contra. ¡Gol en contra! ¡Sí, señor! Vaya casualidad o vaya fortuna para el equipo que patea porque ella pega en el compañero del arquero, pero nada puede hacer. La pelota... adentro. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Intentando alejar el peligro para caer nuevamente en el fuego. Ojo que se concede el tiro libre. Puede haber una oportunidad. Buen centro. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Posibilidad de la contra, ojo. Cerca estuvieron de armar una buena contra. Terminó todo en nada. Transporta el balón. Le sacan el balón y se escapa. Este es Bonucci. Este es córner para el Milan. Buenaventura que mete el córner. Pega el balón en el travesaño. Alessio Romagnoli. No puede controlar el balón. Ahí la tiene de nuevo. Están en su propia área. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Se viene acercando. Es como si nunca hubiesen jugado juntos. ¡Buen disparo! Ha parado muy bien esta pelota y esto ya es noticia con la pésima forma en la que estaba. Será tiro de esquina para el conjunto millonario. Quedan 15 minutos en este partido. De nuevo sigue trasladando la pelota con un pincel. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Ojito! ¡Es una gran bocha! Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Se está notando la tensión en el estadio. La gente que empieza a ponerse nerviosa. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Ha quedado mucho espacio y lo agarraron en fuera de juego. Entra el jugador y quizá tenga una. Un penal clarito. No se termina aún, es penal. ¿Cómo puede cometer ese penal faltando tan poquito? A mí me parece que mete la pierna, Mario. Hay contacto, da la sensación. Ahora podemos ver que el árbitro no se equivocó. ¡Gol! ¡Lo hizo desde el punto penal! ¡Le ha pegado como los grandes! Ahí lo tienen ante todos ustedes el penal que termina en gol. En la pizarra la evidencia de este festival de goles 2-2. Estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido. Se acerca zona de ataque. Se arma y le pega. Una muy buena tajada. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar. Ahí se viene para ganarlo. Y entra.
¡Gol!